Estamos con la señora Mari Carmen Panduro, ella es dirigente del Mercado Modelo. ¿Qué pronto van a ingresar a este mercado de una infraestructura muy bonita? Señora Mari Carmen, ¿qué le parece ya que en pocos días ustedes van a ingresar para que puedan vender en este mercado? Joven, buenas tardes. Nosotros estamos muy contentos, ¿no? Porque después de tantos años de lucha, ahora un sueño se hace realidad. Y vamos a entrar todos los rubros. Las vendedoras de comida, las vendedoras de fruta, las vendedoras de plátano, de pescado, de pollo. Incluso tenemos todos los productos que estamos ahorita actualmente trabajando, todos vamos a entrar. Ahora, cuéntenos cuál es la expectativa de los vendedores. ¿Están felices? ¿Están contentos? La expectativa es única. Yo creo que la lucha ha sido por ellos. Porque el que no ha vendido en la calle no sabe lo que es vender en la calle. Y ustedes conocen el clima, cómo es. Estamos vendiendo tranquilos y a las 2-3 horas viene una tremenda lluvia. Y eso ha sido la lucha de las 7 bases que existen en el Mercado Modelo de más de 20 años para conseguir nuestro ansiado mercado. Ahora, no solamente van a ser beneficiarios los vendedores, sino los propios clientes. Los clientes y la ciudad de Iquitos, señor periodista, porque es una mega obra completa, un mercado moderno. Tenemos 4 frigoríficos, tenemos 2 ascensores, tenemos donde va a ir el recojo de basuras, todo está separado. Tenemos 30... como 40 cámaras de vigilancia. Tenemos la sección de comida que está bien, bien bonito, donde van ahí las verdureras, donde van ahí los carniceros, cada uno tiene su grifo y ahí nomás van a tener. O sea, hemos tratado de que esté acorde a que nosotros los vendedores tengamos un lugar bonito donde vender, como nos merecemos. Ahora, salubridad total. Totalmente, hijo. Los servicios higiénicos están muy bonitos. Todo está terminado, como nosotros hemos pedido, así está. Hola, esperando con muchas ansias que se dé pues la fecha indicada. Hay puestos, como indica, para todos los vendedores. Por ahí de repente quedará uno afuera o ya se tiene coordinado todo eso. Ya se estaba trabajando de la mano con la municipalidad para hacer el ingreso. Para todos los vendedores, ni un vendedor se va a quedar en la calle. Yo creo que es así el objetivo. Y eso también dice el señor alcalde, cuando él habla, dice que nadie se va a quedar en la calle. Ya no va a haber vendedores en la calle. Nosotros, jóvenes, estamos felices y contentos, agradecidos con la gestión del señor Vladimir Chong, porque aquí se está haciendo realidad esta gran obra, tantos años anhelado por nosotros. Bueno, las calles adyacentes van a quedar libres. Completamente libre. Incluso nosotros este techo todo lo vamos a desarmar. Y las calles van a ser asfaltadas para tener una mejor entrada y acceso al mercado. Todo el contorno del mercado va a estar asfaltado, va a estar bonito. O sea, le falta acabar el contorno. Y sacar los techos para que la gente pueda transitar tranquilamente por las calles que cuántos años han estado ocupadas. Perfecto, Mari Carmen. Muchas gracias y una invitación a la población a acudir a este mercado moderno. Sí, joven, el día que ya estamos todos los vendedores adentro, que de este 10 o 12 ya no va a pasar, estamos invitando a toda la población de Iquitos a comprar los productos. Son los productos del día. Acá nada está congelado, todo el día, el pescado, la carne, el pollo, y gracias a Dios, yo sé que la población nos va a dar todo el respaldo y el apoyo, porque para eso ha sido la lucha, para darle también a la ciudadanía una mejor condición, al cliente, a nuestros clientes, joven, que nosotros tenemos, van a irse hasta allá. De esa manera estamos contentos y agradecidos con la gestión del señor Vladimir Chong. Perfecto, muchísimas gracias, señora Mari Carmen. Mi hijito, gracias a ustedes por venir hasta acá hoy día y entrevistarme. 1.000.000 de gracias.